So we have just 1 hour, and I was going to talk about depression, but I don't know if you're interested in hearing about depression, or if you'd rather spend the time having question and answer. Vale, entonces nos queda una hora solo. Sabéis que quería hablar sobre la depresión, pero no sé si preferís que realmente pues eso, toquemos el tema de la depresión, o preferís que dediquemos más tiempo a preguntas y respuestas. ¿Hay alguien interesado en escuchar sobre la depresión? Okay, well, I'll spend some time talking about that, and then there should still be some time for questions. Entonces, vale, vamos a hablar un poquito sobre la depresión y luego tendremos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. So, as was already mentioned, depression is not on the list of the root or secondary disturbing emotions. Como ya he mencionado, la depresión no está en la lista de los factores mentales ni de los engaños raíces o secundarios. But I don't think that means that Buddhism doesn't recognize depression. Pero eso no quiere decir que en el budismo no se reconozca la depresión. Because I have seen mention of, you know, that state of mind in some of the texts that I've studied. Porque como he dicho, sí que he visto en el texto que estudio o en los textos que sí que se menciona sobre ese estado de mente. And they do say that there are many other mental factors that are not on the lists of the 51. Y también, por supuesto, hablan de que hay muchos más factores mentales que no están en esa lista de los 51 factores mentales. But those 51 are considered the most important ones. Digamos que esos 51 factores mentales se les considera los más importantes. But still I think that within Buddhism there are ideas and methods that can help with depression. Pero creo que sí que en el budismo hay métodos e ideas que nos pueden ayudar a trabajar con la depresión. So I myself have experience with depression, and so I have found things that are helpful, so I'll share those with you. Yo misma he experimentado con la depresión y he encontrado esas ideas y herramientas útiles, y son las que voy a compartir con vosotros. So I think one thing that's helpful is to try to step back from your mind, your thoughts, and look at what your thoughts, what your mind is saying. Y una herramienta, algo útil puede servirnos el dar un paso atrás y observar cuáles son esos pensamientos que nos rondan cuando estamos depresivos, qué es lo que nuestra mente nos está diciendo. Because most, if not all, cases of depression, I think, do involve certain ways of thinking that are not healthy and also probably not realistic. Porque en la mayoría de los casos de depresión, si no en todos, pues va asociado con muchos procesos de pensamientos que no son realistas. So, for example, there might be thoughts like, I'm worthless, I am no good at all, I can't do anything right, nobody loves me. Por ejemplo, pueden surgir pensamientos como, no valgo para nada, no sirvo para nada, no puedo abordar esto, nadie me estima. Actually, one psychologist told me they in psychology it's believed that depression is hatred directed at yourself, hatred and anger directed at yourself. De hecho, en psicología, un psicólogo me dijo que la depresión se considera como odio hacia uno mismo.
So if you look at your mind and what your mind is saying about yourself and about your life, you might notice this, that your mind is saying really negative, critical, hateful kind of things about yourself. Porque te puedes dar cuenta, si observas, ¿no?, lo que está diciendo tu mente, puedes ver que está siendo una mente como muy crítica con uno mismo, diciéndote muchas cosas destructivas. So if this kind of thought is happening in your mind is repeating those kind of words again and again and again, then of course you're going to feel unhappy. You're not going to feel happy. Y por supuesto que si tu mente está masticando una y otra vez todos esos pensamientos, esas críticas, diciéndote todas esas cosas, pues claro que no vas a ser muy feliz. It's like self-abuse, emotional abuse. Es como un abuso, pero provocado por uno mismo. Estás abusando de ti mismo. And since we can never get away from our mind, we're with our mind 24 hours a day. Porque además encima no podemos escapar de nuestra mente. La llevamos a puesta las 24 horas. So that means, you know, our mind can be abusing us 24 hours a day. Y eso quiere decir que nuestra mente puede estar maltratándonos, abusando de nosotros las 24 horas al día. So, I mean, is that right? ¿Y eso está bien? You know, if we had a person who was abusing us like that, we would probably feel, no, this isn't fair, this isn't right. Por ejemplo, si tuviéramos las circunstancias de que una persona estuviera las 24 horas al día abusando de nosotros, llegaría un momento en que diríamos, eso no está bien, te rebelas, ¿no? And so we can change our mind. Podemos cambiar nuestra mente. We don't have to just be victims of this kind of abusive and negative way of thinking. No tenemos que ser víctimas de este abuso, de estos pensamientos negativos hacia nosotros mismos. And so one thing to do is to check if this kind of thinking is realistic or not. Y una de las cosas que podemos hacer es pensar si esto es realista o no. For example, if your mind is saying, nobody loves me, I'm totally unlovable. Por ejemplo, si tu mente te dice, oh, nadie me quiere, no merezco la atención, el amor de nadie. So try to check if that's true. Is it true that nobody loves you? Your mother doesn't love you? Pues entonces intenta realmente, pues investiga a ver si es verdad eso que tu mente te está diciendo, nadie te quiere, ni siquiera tu madre. So I'm sure you'll find there are some people, at least some people, who do love you. Y seguro que vas a encontrar algunas personas que se interesan por ti. So there are people who see good qualities in you and who see you as lovable. Y vas a encontrar personas que pueden ver buenas cualidades de ti y que siente aprecio por ti. So then that shows that kind of thought is not true. Eso muestra que ese tipo de pensamiento no es verdad lo que estás pensando. Or if your mind is saying, I'm completely useless, I don't have any good qualities, I can't do anything good, I can't do anything right. O si tu pensamiento es, soy una inútil, no puedo hacer nada bien, todo lo hago mal. So again, check if that's true. Pues de nuevo, comprueba, ¿es verdad? I mean, we all make mistakes, we all do, do things badly, but we also have things that we do well, that we can do. Y sí, es cierto que todos cometemos errores, hay cosas que no hacemos bien, pero hay otras que sí hacemos bien. So if you look realistically at yourself and your life and your abilities, you should be able to find at least some things that you can do and do well. Porque si miras en tu vida, claro que vas a encontrar cosas que haces bien y que son útiles. So this is one way of dealing with depression. It's just doing what I call a reality check, to check if your view of yourself and your life is realistic or if it's unrealistic. Y esta es una de las cosas que podemos hacer con la depresión, lo que yo llamo, pues como que comprueba con la realidad, confirma con la realidad lo que está tu mente depresiva diciéndote. So on the web, internet.
internet. I found this website that has a sort of self-help program for depression. It comes from the UK, and they have this this whole kind of article about depression and the causes of depression and so forth. And they say that the main cause for depression is actually negative ways of thinking. En internet encontré una web que tiene todo un programa para tratar con la depresión, y hay muchos artículos, y una de las cosas que allí se mencionan es que la depresión tiene que ver con formas erróneas de pensamiento. And I just read one sentence on this document, and it said, depressed people tend to have doubts about themselves, but they usually don't doubt their own way of thinking about themselves. Ay, y una de las cosas que, por ejemplo, de las frases que leí en esa web, dice, la gente depresiva tiende a dudar mucho de sí misma, pero sin embargo nunca dudan de lo que su depresión les hace ver. That sounds true. Es verdad, ¿no? I mean, one problem is if you've been thinking that way for a long time, many, many, you know, many times every day, day after day, year after year, it's very hard to change that, to break that. Y claro que uno de los problemas es que si te has familiarizado con ciertas formas de pensar y lo repites una y otra vez continuamente cada día y durante muchos años, pues romper esos hábitos de pensamiento es muy difícil. But we have to. Pero tienes que. Because if we don't try to change it, but we just let our mind continue to think in that way, then it's just making things worse and worse, and the familiarity, the habit just gets stronger and stronger. Porque si permites que tu mente siga con esas formas erróneas de pensamiento, con esos hábitos, esto lo único que hace es que estos se refuercen, tomen más consistencia. So what you can do is if you look at your mind and you can see your mind is saying these very negative, abusive things about yourself, you can say, no, wait a minute, I don't think that's true. And, you know, stop that way of thinking. And then deliberately bring to mind good things about yourself, good things that you've done, people who love you, positive things. Y si entonces lo que tienes que hacer es cuando sorprendas a tu mente que está teniendo esa actitud como resaltando lo negativo de ti, esa especie de abuso hacia ti mismo, entonces lo que tienes que hacer es, okay, te paras y dices, no, esto no es así, todo esto que me está diciendo no es exactamente así, y deliberadamente buscas cambiar esa mente pensando en cosas positivas respecto a ti mismo. And I think some of the other things that we've been talking about are helpful as well. For example, the impermanent nature of things. También algo que nos puede ayudar es pensar, como ya hemos hablado en otros momentos, sobre la naturaleza impermanente, transitoria de las cosas. So probably depressed people tend to see things in a very permanent way. Like you make one mistake and then you think, I am totally bad. I can't do anything right. I will be like this forever. Porque probablemente la gente depresiva tiende a percibir lo que le está sucediendo como algo muy permanente. Piensa que es completamente negativa, que está todo mal en ella, y lo ve esto como algo muy fijo, muy permanente, que no puede cambiar. And also it mentioned in this document I found on the website, it said that depressed people also tend to blame themselves for everything. Y también otra de las cosas que mencionaban en esta web que antes os decía es que la gente depresiva tienden a culparse de todo. So if something goes wrong, they tend to think, oh, it's my fault, I'm to blame. Si algo no funciona bien, piensan, oh, es por mi culpa. Or another thing that can happen is let's say you try to call somebody and the person isn't there, so you leave a message on their answering machine and say, please call me back. And then if the person doesn't call you back, then you think, oh, it's because they don't like me. Por ejemplo, si a lo mejor llamas a una persona y no está y te contesta el contestador automático,
y no te devuelve la llamada, pues entonces eso lo interpretas como diciendo, oh, es que no me quiere, esto es por mi culpa. So there could be 100 other possible reasons why the person didn't call you back. Mientras que puede haber cientos de razones por las que la persona no te ha llamado. But you know, this is the style of thinking of a depressive person, that you know, it's something wrong with me. Pero eso es a lo que tiende la persona depresiva, algo no funciona bien en mí, hay algo erróneo en mí. And it mentioned the story of this woman who tried to organize a picnic and invited many of her friends to this place to have a picnic. Una historia de una mujer que estaba organizando como un picnic, una fiesta, invitó a mucha gente. And it rained. Pobre. Y entonces yo va a ir, mira por dónde ese día llovió. So they had the picnic anyway because there was some kind of shelter. Pero bueno, se apañaron a tener el picnic porque puso unos toldos, a ver, un cobertizo. And apparently everybody had a good time. They enjoyed themselves. Y todos, pues, y aparentemente, pues la gente se lo pasó bien. But this woman was so upset, you know, that she felt, you know, that the rain was her fault and that the whole thing was a disaster. Pero esta persona, sin embargo, lo que interpretó es que todo aquello fue fatal, que llovió por su culpa, que nadie se lo pasó bien. Yeah, so those are just examples of the unrealistic, unhealthy ways of thinking that go on. Estos son ejemplos de pensamientos formas de pensar erróneas, no realistas, que tenemos cuando estamos depresivos. So understanding that things are impermanent and also our mind, the nature of the mind and how thoughts come and go and they're not a permanent part of us, and faults that we have are also not a permanent part of us. So getting more familiar with those ideas will help us to not be so angry at ourselves and to be more patient with ourselves. El familiarizarnos con el ser consciente de que las cosas son impermanentes, van y vienen, y también nuestra mente también es algo permanente, los estados mentales por los que atravesamos van y vienen, pero no es algo fijo, sino que es transitorio. Another thing helpful is the meditation on the precious human rebirth. Eso nos puede ayudar. Y otra reflexión que nos puede ayudar es meditar en la preciosa oportunidad de esta vida humana, en este renacimiento humano. So probably most of you have heard that from Geshe La. It's included in the Lam Rim teachings. Probablemente la mayoría de vosotros habéis recibido enseñanzas sobre el perfecto renacimiento humano. Geshe La seguro que os ha hablado de eso. También la vamos a encontrar en el Lam Rim. And there's also a sort of westernized version of that meditation in the book. Y también hay una versión occidentalizada de la meditación del perfecto renacimiento humano que lo podemos encontrar en el libro de Aprendiendo de los Lamas. So I think that's very helpful to do, because there we're thinking about all the positive things about ourselves, about our life, about our potentials and abilities and so forth. Y esto también es algo es algo también que podemos hacer, porque se trata de fijarnos en los aspectos positivos, las cualidades, el potencial que tenemos con esta vida humana y todo lo que podemos hacer con ella. One time in the early days when I was first studying Buddhism and being a nun and so forth in India, during the monsoon, when there's a lot of rain and the weather is kind of really horrible, one day I met this Tibetan nun that I know, and she said, "Oh, how are you?" I said, "Well, I'm feeling kind of depressed. The weather's so terrible." And she was like so shocked. She said, "How could you possibly be depressed? You are so fortunate to be a human being. Look at this worm down on the ground. You know, you are so much better off than this worm." Dice que en una ocasión, al comienzo, cuando estudiaba el budismo, en los primeros tiempos de haber recibido la ordenación como monja budista, estaba en India. Y era la época del monzón, en la que llueve muchísimo, y la verdad pues no era muy grato. Y entonces encontró a una monja tibetana que le decía, ¿cómo estás? Y dice, uff, pues la verdad es que hoy no me siento muy bien, un poco deprimida. Y esta enseguida reaccionó como dice, ¿pero cómo puede ser que estés deprimida? Pero si tienes una gran suerte, eres un ser humano, qué afortunado eres, mira ese gusano ahí en el suelo. So.
So if you're not familiar with that meditation, it's good to read about it and learn about it and then contemplate that, because that really helps you to feel more positive about yourself and your life. Y si no estás familiarizado con esta meditación del perfecto renacimiento humano, pues es bueno que leas sobre la misma, que reflexiones y que te familiarices, porque realmente eso te puede ayudar mucho. And also the meditation we did earlier on the clear nature of the mind, that I think is also very helpful. También la meditación que hemos hecho antes sobre la naturaleza clara de la mente puede ser muy beneficiosa. To try to identify more with that aspect of ourself, the clear, spacious, pure nature of our mind, and understand that thoughts and emotions are just transitory, like clouds that come and go. Para identificarnos más con esa naturaleza clara, pura de la mente, en la que pues las emociones y los pensamientos van y vienen, son como nubes. And if you have learned about emptiness, you have some understanding of emptiness, then and you know how to meditate on emptiness, that could be very helpful as well, to investigate this sense of I that is depressed and see if it really exists in the solid way that it appears. Y si estás familiarizado con la vacuidad, pues también te puede ser útil reflexionar sobre la vacuidad del yo que se siente deprimido. Also, making our minds more familiar with the meditations on love, compassion, bodhicitta, altruism, thinking of others, and also doing things to help others. Y también las meditaciones que nos ayudan a desarrollar y a cultivar el amor, la compasión, el altruismo, la bodhicitta, es decir, todas esas meditaciones que nos llevan a pensar en los demás, a preocuparnos por los demás, son también buenas herramientas para trabajar con la depresión. Because depression may involve a kind of obsession with oneself and one's problems. Porque la depresión en cierta forma puede llegar a ser como una obsesión respecto a nosotros, a nuestro bienestar, a nuestros problemas. And what happens is when we get obsessed with our own problems and we keep thinking again and again about our problems, then it has the effect of our problems appearing much, much bigger than they really are. ¿Y qué sucede? Que cuando estamos centrados en nuestros problemas, pensando una y otra vez en lo que nos pasa, en estos problemas, dándoles vueltas, ¿qué sucede? Pues que estos problemas se vuelven mucho más grandes de lo que realmente son. I mean, this is not to say that our problems are not big. Sometimes they are really big. Esto no quiere decir que, claro, que nuestros problemas no merezcan atención o no sean serios, porque es verdad que hay veces que son muy serios. But the point is, if we keep thinking again and again and again about our problems, then they seem to grow even bigger. Pero la cosa es que si no hacemos más que pensar una y otra vez en eso y preocuparnos por esos problemas, esto es lo único que hacen es como aumentar. And while doing this, we probably don't think so much about other people and the problems that other people have. Y cuando hacemos esto, pues probablemente no tenemos espacio para pensar en los demás. And the reality is there are probably people who have bigger problems than we do. Y la realidad es que probablemente hay personas que tienen problemas mucho más serios que los que tú tienes. So if we turn our attention to other people and think about some of the problems other people are going through, sometimes in perspective, then our problems may appear much smaller. Y claro que si lo podemos comprender, pensar los problemas, las experiencias que otras personas están atravesando, pues con esa perspectiva nuestros problemas probablemente parecerán menores. And if our problems appear to be smaller, then they may also appear to be more manageable. We may feel, okay, I can manage this problem. Y si logramos ver nuestros problemas no tan grandes, no tan serios, pues entonces también podemos verlos que podemos manejarlos mejor. So instead of feeling like we are buried under our problems, like they overwhelm us, we may feel more
on top of our problems and I can handle them. En vez de ver y sentir como que los problemas es como una gran losa que nos aplasta y que no podemos hacer nada, podemos percibir como que nosotros somos los que estamos por encima, encima de esos problemas, encima de esa losa y que podemos manejarlos. And also, I've heard like in the West, they've done like studies and research and found that helping people, helping other people is a good antidote to depression. Y también en Occidente creo que hay estudios que muestran que el hecho de ayudar a los demás ayuda a superar la depresión. For example, I heard of one study that was done with some people who were unemployed, and they got these people to do like community work, service work, helping other people. Por ejemplo, un estudio que se hizo con personas que estaban pues en el paro y entonces se apuntaron a un programa de ayudar de ayuda o de servicio a los demás. And they felt better, they were happier, and they found that actually they checked the chemicals in the person in these people's bodies, they had more endorphins. Y entonces de hecho se sentían mucho mejor, más felices e incluso pues a nivel de sus controles o de sus cómo estaban pues sus cifras de las endorfinas y demás estaban se habían elevado. So it seems like there's actually some chemical basis for helping others, you get more endorphins and then you feel better. Es decir, que hay como muestras de que el ayudar a los demás ayuda a incrementar las endorfinas, que son las que te hacen sentirte mejor. And recently I saw a book about kindness written by a professor in England, and he mentioned a friend of his, a woman who had been depressed for many, many years and tried all the different methods to cure depression, nothing worked. Finally, someone suggested that she do acts of kindness. So she started doing all these acts of kindness, helping people, and she became free of depression. Y también recientemente leí otro libro sobre la bondad de un profesor, no sé si inglés o americano, que pues aconsejó a una de, no sé, sus pacientes o a una persona que estaba con mucha depresión que hiciera que realizara actos de bondad, actos compasivos, y pues a eso se dedicó la mujer y como consecuencia pues salió perfectamente de la depresión. I think psychologically they could move from useless to useful. Maybe that's why it helps. Ella dice que supone que es porque claro, cuando haces eso pasas de sentirte inútil a ser útil y entonces pues eso te saca de la depresión también. Well, I think too just interacting with other people, and if you're helping people then they usually look happy, and you know, yeah, seeing the happiness, the joy of others can help you happy. Feel more happy. Creo que también es el mero hecho de interactuar con otros, ¿no? Cuando tú ayudas a otros compruebas que es decir, parecen más felices. Y te devuelven esa imagen de felicidad que a ti también te afecta y te vuelve más feliz, porque eso es algo gozoso. And I think too, I mean, kindness, compassion, these are, from the Buddhist point of view, these are positive states of mind. So when we can have them in our mind, the effect they have on us is to make us feel happy. So it's just the nature of those states of mind. La bondad, la compasión, como en el budismo nos dicen, son estados mentales virtuosos, son estados mentales positivos, que su naturaleza es que cuando los experimentas, pues te sientes mejor, te sientes más feliz. Because it said that the delusions, you know, like anger and so forth, those are naturally harmful. When they are present in our mind, they have a naturally harmful effect. They make us feel unhappy and uptight. So, just yeah. Así como pues estos estados aflictivos de la mente, los engaños, esas emociones negativas, su propia naturaleza es que cuando están presentes, tú te dañan, te sientes peor, perturban tu mente. But they also say that it's good to do physical things, like do physical exercise or work.
cleaning your house. Pero también otras cosas que pueden ayudar es hacer ejercicio físico, trabajos físicos, limpiar tu casa o otros trabajos físicos. So doing physical things also helps you to have more endorphins and then you feel happier. Porque eso ayuda también a que suban las endorfinas y te sientes mejor. But still, even if you do that, I think it's still important to work with your mind and check your way of thinking, because if you don't change that, if that carries on, then you're just going to get depressed again. Pero aún así sigue siendo importante contemplar qué sucede, qué hay en la mente y esforzarte en cambiar esos hábitos de pensamientos erróneos, porque si no cambiamos eso, pues la depresión volverá, será recurrente. And I've heard that some studies have been done teaching mindfulness meditation to people who suffer from depression, and it's found that it does help. It helps to not have a relapse, a recurrence of the depression. Y también hay estudios que se han hecho con personas depresivas que han practicado la atención plena y esto les ha ayudado a que la depresión no vuelva a aparecer. Because apparently what happens is people have a experience with depression, then they may get cured, they get free of the depression, but then very often it comes back again. Porque a menudo pues las personas depresivas pues a lo mejor sí se recuperan de una depresión, pero fácilmente pueden volver a caer en la depresión. And this could be because they haven't learned how to change their mind, their way of thinking. Y eso puede suceder así porque no han aprendido a cambiar sus formas de pensar. So with meditation, then you can learn to change your way of thinking, not follow the old negative ways of thinking, and in that way prevent depression from happening again. Y con la meditación puedes aprender a cambiar tus hábitos antiguos en cuanto a la forma de pensar y aprender nuevos hábitos. So these are some things you can do on your own, but it's also maybe sometimes necessary to have therapy. Y esto, todo esto es algo que podemos hacer por nuestra propia cuenta, pero claro que en algunos casos necesitamos una terapia especial. But this document I saw on the internet said that some kinds of therapy are not very helpful for depression and some are. Y también en este documento que encontré en internet, pues hablaban que algunas de las terapias que hoy por hoy hay, algunas son útiles y otras no ayudan con la depresión. So it said that the types of therapy that are most helpful are cognitive therapy. La terapia más útil para la depresión es la terapia cognitiva. Behavioral or an interpersonal therapy. O la terapia conductiva o interpersonal. Transpersonal. Well, it said interpersonal. I don't know what that means, but interpersonal. Bueno, dice que se llame interpersonal. Okay. But it said that types of therapy that have you think a lot and go way back to your childhood and, you know, do a lot of thinking and ruminating. I don't know if you know that word, ruminating, but anyway, that kind of therapy may not be so helpful. It could actually make you worse. Se refiere a estas terapias en las que tienes que volver a la niñez, al pasado, que conlleva mucho pensamiento y demás, rumiar mucho algunas cosas. Dicen que estas terapias no son demasiado útiles. So they say it's more helpful to learn kind of short-term methods, techniques you can use when depression happens, rather than going deep into yourself and deep into your past and analyzing. Dicen que son más útiles terapias como más inmediatas que puedas aplicar directamente con la depresión, más que terapias de estas muy prolongadas que conlleve analizar muchas historias del pasado. So that's what I have, the material I have on depression. Esto es, pues bueno, todo el material que quería compartir con vosotros sobre la depresión. So we still have some time left if anyone would like to ask questions. Entonces, si tenéis alguna pregunta más, she still has some. Ayer habló de, cuando hablábamos del miedo, hablábamos de encarar los sentimientos que nos producen ese miedo para poderlo superar.
Y se habló de la muerte, ¿no? De encarar la muerte cuando hay miedo a la muerte. Lo que pasa es que creo que vivimos en una sociedad que la muerte lo que hace es taparla y alejarnos de ella. Y mi pregunta es, cuando una persona ya tiene una enfermedad grave con un final muy cercano, ¿es ese un buen momento para ayudarla a encarar la muerte si la iniciativa no parte de ella? Vale. Okay, when you talked yesterday about fear, one of the fears that is very common is fear of death. Then she asked if, for example, a person is approaching to death, then is it worthwhile to speak with that person about death if from the side of the person doesn't express the wish to talk about death? Good question. Buena pregunta. Yeah, I don't have a lot of experience in dealing with people who are dying, but I read a book written by a doctor who had worked in a hospital for like 25 years, so he had a lot of experience with death and dying. Yo no tengo mucha experiencia en trabajar con personas próximas a la muerte. He leído un libro de un doctor que durante 20-tantos años está trabajando con personas próximas a la muerte. And so he addressed this question. Y él contempla esta pregunta. And he said there are different opinions. Y dice que hay diferentes opiniones. There's some people who think that you should try to talk to the person about death and get them to accept, to understand and to accept that they're dying. Con algunas personas puede ser recomendable hablar sobre la muerte y ayudarles a que lo acepten. And he said that actually there are good reasons why a person should accept that they're dying, because then they can take care of things. There are things they have to take care of before they die. Y es bueno que se hable, porque de esa forma la persona puede preparar ciertas cosas que necesita preparar para el momento de la muerte. Like take care of their affairs and say goodbye to people and so forth. Como despedirse de los demás o dejar como bien asentados sus cosas. So he says his opinion is it's best if people are told that they're dying and that you try to get them to accept that they're dying. Y desde esa perspectiva, pues está esa opinión de que dice que sí es bueno hablar con las personas sobre la muerte para que hagan esos preparativos y puedan aceptarla. But he said there are some people who don't want to know that they're dying. Pero they dice don't que want también hay casos de personas que no quieren hablar sobre la muerte. And he said he feels in that case it's better not to try to force them. Y en esos casos es preferible no forzar. So if the person really shows I don't want to know, I don't want to hear, I don't want to talk about death. Cuando es obvio y la persona muestra ese rechazo, ese no querer hablar sobre la muerte. So he says it's best to just leave them alone. Pues déjalos, no perturbe. Because otherwise, if you try to force it on them, they may become upset, angry, and porque get into si uno intenta forzar, pues eso puede perturbarles, hacer que se enfaden y agitarles. So he's saying that's his opinion. Esa es su opinión. And that, to me, that sounds reasonable. Y para mí es razonable. Yeah, the person really doesn't want to hear about it, doesn't want to talk about it. It's better not to try to push them. Es decir, que si la persona realmente no quiere oír ni hablar del tema, no le podemos forzar. Because it is such, it's like a very delicate subject. Porque es un tema muy delicado. But I think it's also good to somehow convey to the person that you are willing to talk about it if they want to talk about it. Pero sí que es importante también hacer, o sea, que la persona que está próxima a la muerte pueda saber, pueda comprender que si desea abrirse, si desea afrontar el tema, tú estás dispuesto a estar ahí y escuchar. Because I think it happens that some of the people who are around a dying person, they themselves have a lot of fear
of death. They themselves don't really want to talk about it. Porque también es cierto que a veces las personas que están alrededor del que va a morir son las que no quieren abordar el tema. So if they show that kind of attitude, and the person who's dying may want to talk about it, but he may feel, oh, but they don't want to talk about it, so then they won't bring it up. Entonces, claro, que la persona que está próxima a la muerte, si se da cuenta de que, aunque ella pudiera tener esa necesidad, los que tiene a su alrededor les inquieta y no quieren hablar del tema, pues claro que no se va a poder abrir. But if you can somehow let the dying person know that you are accepting of death, you are comfortable talking about death, you are available to talk about it if they want to, then that I think that's helpful. Pero claro que si la persona que va a fallecer es consciente de que, bueno, tú estás disponible, aceptas el hecho de la muerte y estás disponible a escuchar sobre el tema, pues es bueno que la otra persona sepa eso. He has another question. Amigo de Germán, ¿qué pregunta tenías? Yo tenía una pregunta concreta sobre la meditación, que era que estuvo comentando ella que había que puede haber en la meditación una línea estrecha entre dejar pasar los pensamientos, pero también darles la espalda. O sea, que no, cuando meditas, no, ella comentaba que dejar pasar los pensamientos, o sea, reconocerlos, dejarlos pasar, pero también puede ser fácil que negarlos o algo negarlos, así, ¿no? Les dé la espalda, ¿no? Como que los bloquees para no verlos cuando meditas, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo puedo reconocer que no estoy haciendo eso, si lo estoy haciendo? O en el caso contrario también, que puede pasar lo contrario, que cuando los visualizas, cuando también dice que la mente vuelve y visualiza los pensamientos negativos, que a veces como que destapan fantasmas, o sea, como que los incrementa, entonces te inquieta más. Entonces, ¿cómo sé que no lo estoy haciendo bien respecto a esas? Es un poco la clave. Vale. La pregunta, ayer se hablaba de que hay como una línea muy fina entre reconocer lo que sucede en tu mente, reconocer los pensamientos, las emociones y demás, o el ignorarlos y suprimirlos. Entonces, él pregunta un poco que cómo puede saber que no está, que los está reconociendo y no los está negando, o también algo que ayer mencionaba era que a veces cuando reconocemos pues esos pensamientos negativos, esas emociones negativas, en un momento determinado pueden como tener mayor, puedo identificarme con ellos y pueden tener como una gran fuerza y un impacto sobre nosotros. Y entonces que queriendo abordarlos, pues estos como que se aumentan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? I try. Then, yesterday you mentioned that there is a fine line between recognize your emotions and what is going during meditation, no? Recognize and accept your emotions and thoughts, or suppress them. And then he asked how to be sure that we are not suppressing and we are just accepting. This is one thing. And another, also you mentioned in one moment that when we visualize or accept or recognize our negative thoughts and feelings, then sometimes this overwhelms and we see them much bigger. Then how we can deal with that? So two questions. Yes. Yeah, the first one, I'm not really sure. I think that we just have to get to know our own mind through experience, through the practice of meditation. Respecto al primero que habla sobre esa especie de línea fina entre reconocer o ignorar, creo que se trata realmente de familiarizarnos y de conocer nuestra mente, cómo funciona. So I think over time, doing a lot of meditation and getting to know your mind and how your mind works, I think you'll be able to recognize the difference between really openly accepting and letting go of a certain disturbing emotion as opposed to suppressing it. So it's something individual. Each person has to do on their own. Y es algo individual que es diferente en cada persona.
con la práctica, con el tiempo, explorando la mente, investigándola, uno va descubriendo realmente si está pues eso, reconociendo o ignorando, ¿no?, lo que está sucediendo en su mente. Y cada uno pues tiene su tiempo, ¿no?, de esta exploración, y llega realmente a darse cuenta de lo que está sucediendo, si realmente estás aceptando y reconociendo o estás negando. And just one thought came to my mind, that one way you might know if you're actually just suppressing the disturbing emotion is if you see that particular disturbing emotion appearing in another person, somebody else is acting that emotion, and if you notice that you feel a kind of aversion, or you know, I don't like that, I don't, you know, mm-hmm, that kind mm-hmm. of attitude of rejecting and aversion, that shows that you probably haven't really come to an acceptance of it. Y quizás pues un pensamiento que me viene a la mente que igual te puede servir es que si por ejemplo ves en otro ese, pues esa emoción perturbadora que surge y a ti te aflige, sientes como esa especie de rechazo o de enfado, algo se mueve en ti cuando ves algo negativo en esa otra persona, pues probablemente es un signo de que quizás no lo has suprimido, no has caído en ese ignorarlo o suprimirlo. Because I think that the way we respond to disturbing emotions in our own mind will affect the way we respond to Porque others. Creo que la forma en la que respondemos a las emociones aflictivas que vemos en nuestra mente, pues también eso es la forma en la que respondemos cuando vemos emociones aflictivas en los demás. And if you've had habit of suppressing emotions for a long time, like myself, I have this problem, then it's hard to stop that. Y si tenemos el hábito de suprimir las emociones aflictivas en nosotros o de ignorarlas, como ha sido mi hábito durante mucho tiempo, pues no es fácil cortar con ese hábito. So yeah, it's something that will just kind of happen automatically. So it really, I think it takes time to stop that habit and then develop this other habit of accepting. Entonces, y lleva su tiempo en deshabituarnos a ese hábito y cambiar y frenar ese hábito de, pues eso, de negar o suprimir las emociones negativas. What was the other question? And the other is when we see some negative emotions, and we contemplate, then sometimes they become bigger, no? Then how we can deal with that? Because sometimes in meditation, then we see and then we fear those ones and become bigger, no? Then how mm-hmm. we can work with that? Mm-hmm. Well, one thing you could do is to just look straight at it and ask, are you really as big as you appear to be? Y respecto a la segunda pregunta que haces, ¿no?, de cómo encarar cuando en meditación contemplamos pues alguna actitud negativa o algún pensamiento o emoción negativa y cobra unas dimensiones que nos superan y nos perturba, pues entonces realmente es, bueno, plantearnos, ¿realmente esto es así de desmesurado, es así de intenso? Recently I was teaching this course in another place, and one woman in the course said that she was once in a course with a Tibetan Lama. Recientemente enseñó un curso como este en otro lugar, y una mujer que asistía al curso me dijo que recibió estas enseñanzas de un lama tibetano. And this lama asked all the students to do a meditation where they would bring up a particular disturbing emotion that they would have, that they often have. Y entonces el lama sugirió a los estudiantes en meditación que evocaran una emoción negativa que tuvieran ellos. And then he asked them to just look straight into this disturbing. Y entonces les pidió, dice, bueno, pues mírala de frente, atraviésala. No, without
judging it or thinking about it, just looking straight at it. Es decir, simplemente contémplala, no la juzgues, no la interpretes, simplemente contémplalo. And then afterwards, all of the students said the experience that they had, the emotion disappeared. Y de hecho, luego los estudiantes compartieron que la experiencia que tuvieron cuando hicieron el ejercicio de la mera contemplación, de mirar esa emoción negativa, es que esa emoción negativa desapareció. So you might try that. Entonces puedes intentarlo. Sí. Anybody over espera, here? Hay una de la cibergompa, ¿no? Yeah, someone watching in the cibergompa asks if, well, she asks what type of experience is equanimity and if it's free of emotion. Entonces, un estudiante de la cibergompa, hola, pregunta si qué tipo de experiencia es, qué es la ecuanimidad y si la ecuanimidad está libre de emociones. What kind of experience is equanimity? Ah, sorry, eso. Huh? Equanimity. What kind of experience what is it? Equanimity? Yeah. And if it is free from emotions. Is it free from emotions? Well, it's a little bit complicated because there's different, the word equanimity again has different meanings. Bueno, es algo complejo porque de nuevo la palabra ecuanimidad tiene diferentes connotaciones y significados. So in like in the study of mind and mental factors, there's one type of equanimity which is a feeling. It's a feeling of equanimity, and the feeling of equanimity is described as a feeling which is neither pleasant nor unpleasant. De hecho, cuando se estudia la mente y los factores mentales, se menciona la ecuanimidad, pero en ese contexto, cuando se habla de la ecuanimidad, es en relación a las sensaciones, la ecuanimidad respecto a lo agradable, desagradable y neutro. And then there's another equanimity, which is in the list of the virtuous mental factors. Y hay también otro tipo de ecuanimidad que se clasifica como un factor mental virtuoso. And that equanimity, I don't remember how it's described, but that equanimity is the one that comes up in the context of shine, calm abiding meditation. Y no recuerdo bien cómo se describe en ese contexto la ecuanimidad, pero tiene que ver con la ecuanimidad que se menciona en el desarrollo de la quietud mental. So I can't remember, it's on the 7th or 8th stage of calm abiding. Es decir, la ecuanimidad que se desarrolla, no sé si era en el séptimo u octavo nivel del desarrollo de la calma mental. Then there's another kind of equanimity when we talk about the four measurables, measurable equanimity. Y otra significado de la ecuanimidad es en el contexto cuando se habla de los cuatro pensamientos inconmensurables. So that equanimity is described as a feeling towards others where you neither have hatred or strong hatred and anger, nor strong attachment. So it's a more even-minded, balanced feeling towards others. Y ese tipo de ecuanimidad en ese contexto se está refiriendo a una ecuanimidad en la que no está influenciada por una fuerte aversión hacia unos o un fuerte atracción o apego hacia otros, sino que tiene una actitud como más equilibrada hacia todos. So maybe the person is asking about that type of equanimity. Probablemente la persona está preguntando sobre este tercer tipo de ecuanimidad. So I'm not sure if it means if you have that equanimity if you have no emotion at all. No estoy segura que si uno ha desarrollado ese tipo de ecuanimidad, el de no aferrarse hacia unos o rechazo hacia otros, que ese tipo de ecuanimidad conlleve que está totalmente libre de emociones. Because they say we need to develop that kind of equanimity as the basis for love and for compassion and bodhicitta and so forth. Porque de hecho se dice que ese tipo de ecuanimidad, el que se acaba de describir, es el que nos sirve de base para el desarrollo del amor, la compasión, la bodhicitta, etc. So if we say that love and compassion are positive emotions
And we have love and compassion in an equal way towards everybody, all beings, then I would say in that case, one's equanimity is associated with the positive emotions of love and compassion. Y si consideramos que el amor y la compasión son emociones y cualidades positivas, y ese amor y compasión se han desarrollado sobre la base de la ecuanimidad, pues claro que la ecuanimidad entonces no está libre de emociones, sino que está conectada con estas emociones positivas. So I'm not completely sure of that answer, but that's just what comes to my mind. No estoy segura de si esta respuesta pues satisface la pregunta, pero eso es lo que me ha venido a la mente. Había maybe last question. Sorry, es la última, se lo dejamos a él que nunca ha preguntado. él nunca ha preguntado. He never asked. Okay. Son dos conceptos, uno sobre el miedo, los conceptos de Occidente, que ayer hablaba del tema del pánico. Aquí se habla de afrontar, ¿no? Me parece que es como luchar. Y hay un concepto, no sé si en el budismo aparece, que es rendirse para ganar. O sea, dejar de luchar ante ese miedo, ante esa ansiedad, de momento, porque en un ataque de pánico no puedes hacer otra cosa. Uh-huh. Okay. La segunda pregunta breve es si ella piensa que la depresión es una enfermedad espiritual. Vale. Repito las preguntas. Las preguntas son, ayer se hablaba sobre el miedo y un poco el enfoque que se ha estado planteando es como de afrontarlo y de luchar contra el miedo. Y plantea si quizás no sería también a lo mejor pues otro enfoque lo opuesto, es decir, rendirse de antemano pues para poder tener la victoria. A ver ahora cómo lo pongo en español, luego digo en inglés. Y luego la otra pregunta es si ella considera que la depresión es una enfermedad espiritual. Okay, two things. Yesterday you talk about fear and what you suggest is that the need of affording the fear and to fight with the fear. Somehow he understood that. Then he presents if... somehow he understood that. Yeah. Ella parece ser que no ha entendido que ella dijo que había que luchar contra el miedo. Anyway, how he presented it was that, no? That somehow it seems that the presentation is, okay, we have to face the fear, kind of battle with the fear. I didn't say that. Entonces, ella no ha dicho realmente que haya que batallar con el miedo. Ahora afrontar, yo la digo como la gente normalmente en Occidente la vemos como lucha, ¿no? Somehow he says for him how he interprets the word to face fear is kind of a battle. How he I prefer to use the word debate. A ver, ¿cómo? Debate. Dice, yo más que luchar con el miedo, lo que me gusta, o a la hora de la palabra está de afrontar el miedo, más que luchar, lo que yo estoy planteando es debate con el miedo, cuestiona, interroga, eso es lo que yo utilizo. No, because he was thinking, okay, he understood like that, and he said, maybe it's better, and I mean, if it could be also valid, another approach, which is surrender yourself to the fear, and like that you will win over the fear. Mm-hmm. I don't know, surrender to the fear. No comprendo bien este enfoque de rendirse ante el miedo. Ante un ataque de pánico, lo único que puedes hacer es rezar. He said, for example, if you have panic, no? He said, the only thing you can do in those cases is just feeling the panic. Just feel it, yeah. Okay, so that's what he means by surrender. Looks like. Mm-hmm. Eso es lo que tú quieres decir por rendirse al miedo, sentirlo y punto, no? Well, if you're doing this with mindfulness, If you're you know, letting yourself just be mindful of the experiences that you're having, the feelings in your mind, the feelings in your body, if you're just mindfully going through the experience, that sounds good. But surrender in the sense of just letting yourself be caught up in the panic
and getting panicked, I don't think that sounds so good. Depende de lo que estés interpretando o haciendo. Si, por ejemplo, ante un ataque de pánico, uno es capaz de afrontar, de sentir ese pánico simplemente con la atención plena, ser consciente pues de las sensaciones y demás, pero simplemente prestar eso, atención plena a lo que es, lo que se está experimentando, pues quizás puede ayudar. Pero si por rendirse entiendes dejarse, quiero decir, sentir ese pánico y todo lo que lleva asociado, cómo te avasalla, te domina y todo lo que va asociado, pues eso no creo que sea muy útil, ¿eh? I mean, I don't myself, I don't think I've ever had the experience of a panic attack, so I don't know what it's like. I can't. En mi experiencia yo no he tenido un ataque de pánico, entonces no sé exactamente cómo se siente uno. So I don't have my own experience that I can go by. No tengo mi propia experiencia para saber cómo poder decir, cómo trabajar con el ataque de pánico. So that's why I'm very happy to read this book, because it's talking about experiences of people who do have panic attacks and post-traumatic stress disorder. It's good to learn what they go through. Por eso para mí ha sido muy útil leer ese libro que hablaba de los ataques de pánico, las experiencias que la gente tenía y cómo lo sobrellevaba. So I hope I can learn something from this book and be more helpful to people. Pues espero poder aprender más de ese libro y ayudar más a los demás. And he presents something else. He said that, for example, also, if depression could be considered like a spiritual sickness. Spiritual sickness. Well, there's this author in America who's very popular. His name is M. Scott Peck. And he wrote a book called The Road Less Traveled. I don't know if it was translated into Spanish. It was many years ago, 20 years ago. Hay un libro muy conocido en América cuyo autor es difícil de pronunciar. M. Scott Peck. Pues eso. Que escribió un libro que hace muchos años, no sabe si está en castellano o no, que es El Camino No Transitado o algo así, o La Carretera No Transitada. That sound familiar to anybody? ¿Pues suena? No. Yeah, he's a doctor and also a psychiatrist, and he's also a very religious person. Es un doctor, psiquiatra, muy espiritual, muy religioso. And it was many. I read the book many years ago. I don't remember very well. Leí este libro hace muchísimos años. No me acuerdo bien. But I remember he did talk about depression, and the way he explained depression, he said depression. My memory is very vague, but it was something about it. It's actually a symptom of a need to change. Hablaba un poco de la depresión como que la depresión era como el síntoma de la necesidad de cambiar. So there is it's like something needs to be changed in us. Es decir, que la depresión es un síntoma que nos está diciendo tienes que cambiar algo. So we might be doing things in a certain way which isn't good for us, or we might be going in a certain direction which actually isn't good for us. And depression is like a sign that we need to stop and look at what we're doing and make a change. Es decir, que estamos quizás llevando un tipo de actividad, de conducta, de vida que requiere un cambio, y la depresión lo que está manifestando es eso, que hay algo en nosotros que tenemos que afrontar y cambiar. So his question just reminded me of that. Esta pregunta que has hecho me ha hecho recordar aquello. That particular author who, as a psychiatrist, obviously does deal a lot with depression. Que este autor, como psiquiatra, obviamente tenía mucha experiencia con las depresiones. So that was his view of depression, which sounds very positive, and it sounds like what he's saying. Y que realmente me suena muy positivo, ¿no? Y un poco, pues eso, como a lo mejor lo que tú has planteado. And it's actually, it could be something very positive. Es decir, que puede ser algo muy positivo en un momento dado. If we can just use it in the right way, in a que lo podemos way. Utilizar de una forma positiva. I see you nodding. Mi pregunta era, quería, bueno, darle muchísimas gracias. Thank you very much for your teachings. And also, si la conclusión sería que, es que me he emocionado, si realmente tenemos que aspirar a una nueva identidad. Pero lo acaba de decir que sí. Entonces, ¿hago la pregunta o satisfecho? Bueno, es que lo acabo de decir, que es este camino que debemos transitar y que
que la pregunta sería si cuando vives unas emociones negativas te está diciendo que debes ir a una identidad diferente. Entonces, más o menos lo que Ramón plantea es que, bueno, que si que después de todas estas reflexiones, en cierta forma, pues, y que quizás está respondido con lo que he hablado antes, que bueno, que todo esto nos muestra que realmente necesitamos pues como una nueva identidad, es decir, tenemos que hacer un cambio. ¿Es correcto lo que sí. Vale? Then somehow what he present, of course many thank you that you already listened, and then somehow after all these reflections, then for him the conclusion would be something like, okay, we really need to change, we really need to change our identity somehow. Somehow you already answered, no, when you said this about the need of changing, no, when the depression comes, and then, I mean, we need a new identity free of all these clouds somehow. Mm-hmm. So it's not a question, it's just a yes. Statement. Entonces no es una pregunta, simplemente es compartes esto, ¿no? Yeah. Yes. Okay, thank you. Do you have a question? ¿Tenías una pregunta, José Vicente? Sí. A ver, yo quiero preguntar sobre lo que ha estado hablando antes Ramón, ha preguntado acerca de la satisfacción y lo que ha preguntado también Conchi acerca del poder. A ver, y sería que yo creo que en esto del poder todo depende del uso que se haga de él, ¿no? Si se usa el poder para hacer el bien, si se usa el poder para hacer el mal, si usamos para engañar y manipular, pregunta, etcétera, ¿no? Entonces, tal como lo estamos viviendo ahora, que parece que hay un sistema de valores en el que todos están desmoronando, ¿no? Valores políticos, sociales, económicos, humanos. Conciso. Yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría de la sociedad la tratan como... José, intenta ser conciso y hacer la pregunta porque si, estamos fuera de tiempo. Como si la gente empezara a sentirse tratada como seres inútiles. Yo quiero entonces, saber si ella lo que piensa es que lo ideal sería un sistema social en el que la ética pues lo... Okay. Then in these times in the world that human values and ethics is in crisis and then somehow things are not working, no? Then do you think maybe we need another social system that with other values? That would be nice. Pues sí, claro que sería maravilloso tener otro sistema social con valores éticos. But trying to change the world is not easy. Pero cambiar el mundo, intentar cambiar el mundo no es fácil. And I like this, there's this saying, it started with Gandhi. Me gusta un dicho que viene de Gandhi. Something about be the change you want to see in the world. Que nos está diciendo, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Yeah. So if you want other people to change, you want the world to change, you have to first start with yourself. You have to be that change yourself. Es decir, que si tú quieres que el mundo cambie, que la sociedad cambie, tú tienes que ser el primero a cambiar. So if we can change ourselves, really try to embody all these positive qualities that we would like to see in others and in the world, then there's a greater chance that we'll influence others in that way. Si nosotros logramos ser ese cambio, desarrollar esas cualidades, esa conducta, esa actividad que deseamos ver en el mundo, entonces hay muchas más oportunidades de que el mundo cambie. I mean, of course, we can try to change others. We can try to influence others to also embody these positive qualities. But if we don't do it ourselves, then there's no way we can get others. Y claro, to por do supuesto it. Que está bien que si podemos influenciar a otros en ese cambio, que cambien a mejor, maravilloso. Pero si nosotros no somos ese cambio, olvidémonos de que podamos hacer nada. And I think the Dalai Lama is a 100% perfect example of this. Y en esto el Dalai Lama es el ejemplo 100% perfecto.
I mean, for me, he's my hero. I'm trying to be like him. Para mí es mi héroe. Yo intento ser como él. So I think he's showing us how to do this. Porque nos muestra que esto es posible, cómo hacerlo. We're so fortunate that we have the Dalai Lama in the world. Somos muy afortunados de tener a Santé el Dalai Lama en el mundo. Yay, Dalai Lama. Okay, so let's stop there. Pero vamos a dejarlo aquí. And let's just spend a few minutes to dedicate the positive energy that we've accumulated. Vamos a estar unos minutos más dedicando esta energía positiva que hemos acumulado. So think about the time that we've spent in the last 2.5 days. Piensa pues en estos dos días, el tiempo que hemos estado aquí. So we spent time here doing meditation and listening and thinking and talking about these teachings on how to make a positive transformation of our mind. Haciendo meditaciones, reflexiones, escuchando sobre enseñanzas acerca de cómo transformar nuestra mente. So try to feel that this has been a really good thing to do. Entonces aprecia y piensa que esto es algo muy bueno, el que hayamos hecho esto, es algo muy bueno. So feel, I've done a good thing here, I've really spent this time well. Entonces siente esa satisfacción de haber hecho algo bueno, de haber utilizado bien tu tiempo haciendo estas cosas este fin de semana. And especially since we tried to do all this not with a selfish motivation, but with the motivation to help others. Y especialmente porque hemos intentado hacer todo esto con una motivación no egoísta, sino con la motivación de poder ayudar a los demás. So let's recall that motivation, that wish to help others. Entonces recuerda esa motivación, ese deseo tuyo de querer ayudar a los demás. And let's dedicate this positive energy we've created to others. Entonces vamos a dedicar esta energía positiva para los demás. So may this positive energy that we've created spread out from here to all directions, to all the people and all the beings in the world. Entonces que esta energía positiva que hemos que ha crecido aquí, que pueda extenderse en todas las direcciones a todas las personas en el mundo. May it help decrease anger, hatred, violence, greed, and all the other disturbing emotions and behaviors. Que pueda ayudar a disminuir la violencia, el enfado, la agresión, la codicia y todas esas emociones aflictivas dañinas. And may it help to increase all the positive emotions, especially love and compassion and patience and wisdom. Y que pueda ayudar a crecer, a desarrollar todas esas cualidades positivas como el amor, la compasión, la sabiduría. So may it help to bring about more peace and happiness and a situation where people are helping each other and not hurting each other. Y que esto pueda contribuir a que haya mayor armonía, más paz, más felicidad y que los seres se ayuden unos a otros en vez de dañarse. And if you're comfortable with the idea, you can also dedicate this positive energy that it will help all of us, all beings, to get closer to enlightenment. Y si también te resulta cómodo esta idea, puedes dedicar para que esta energía positiva nos aproxime a todos nosotros a la iluminación.
Okay, thank you very much. Muchas gracias. I hope it's been helpful. Steve. Oh. Thank you. Thank you. I'll speak in English this time, so you understand. Venga, te dejamos. So on behalf of everyone here in the Gompa and in the Fibra Gompa, thanks ever so much for coming. I really appreciate it. Entonces, en nombre de todos nosotros, tanto los que estamos aquí como los compañeros que están siguiéndonos en la Cibergompa, queremos agradecerte el que hayas venido. It's not something easy for you, I know, because you're studying the intense master's program in Italy. Sabemos que no es fácil para ti ahora poder dedicar un tiempo a enseñar porque estás siguiendo un programa de estudios intenso, el programa de maestros en Italia. So this weekend, which you could have easily have spent relaxing or doing studying or other activities, you've come here with, you know, really short period of time. Y este fin de semana, pues podías haberlo dedicado a ti o bien, pues a descansar o a seguir haciendo tus estudios y estar, pues, más tranquila. So from the depths of our heart, I really want to say thanks ever so much for that great effort, and hopefully we'll be able to put into practice some of your advice that you've shared. Entonces, desde lo profundo de nuestro corazón, queremos agradecerte que hayas hecho este esfuerzo, y por nuestra parte vamos a intentar poner en práctica, pues, al menos algunos de los consejos que hemos recibido este fin de semana. And please come back next year. Y por favor, vuelve el próximo año, which is in 2 months or something, ¿no? Digo yo, no sé. As soon as possible. Es decir, tan pronto como puedas. Nos hacemos una foto todos. Bueno, primero el Stevie con. Last time I think I gave you this. Yes, yes, yes. Yeah. People have. The yeah, they can download okay, it. Yes. It's on the website. Por a los que no sepáis, pero en la página web del centro están, pues, unos resúmenes de cómo trabajar con las emociones que os los podéis descargar. Y ahora nos podemos poner todos alrededor y foto, ¿vale? Yes or not? Sí. We do photo.